palabra, conducta, espíritu, fe, vamos a orar y que Dios hable en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento, Señor, donde nos dejas jugar un partido, Señor, tan emocionante. Te damos gracias por ambos equipos, Señor. Te damos gracias por guardar a los jugadores, Señor. Y ahora te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, a cada uno de nuestros corazones, por medio de tu palabra. Pueden sentarse. Quiero felicitarles primero, que bárbaros, buen equipazo, por algo están en primer lugar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí son ustedes los de primer lugar? Parece, sí. Dios les bendiga, felicidades, sigan echándole ganas en este ministerio. Le doy gracias al equipo de nosotros por también jugar un partido valiente. Si Dios quiera que nos ocupemos otra vez, pero hasta la final. A ver, porque un partido así cardíaco no queremos vivir otra vez. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es una ordenanza de Dios hacer ejemplos. Yo le decía a una persona una vez: si Dios no existiera, que sí existe, qué bonito libro tenemos que nos muestra cómo vivir de una manera ordenada, de una manera saludable, y nos dice precisamente qué hacer para ser felices. Y este es un consejo práctico para todos nosotros, de ser ejemplos. Y lo primero que se nos pide es en la palabra, en lo que decimos, en lo que conversamos. Yo el otro día fui al parque, precisamente fue anoche, y era unas canchas de fútbol rápido, un parque que encontramos muy bonito para entrenar, y fui con mi hijo. Íbamos a jugar fútbol ahí con los muchachos, pero todo lo que se hablaba era pura basura. Y estos eran niños, no eran ni adultos ni jóvenes como ustedes, eran niños. Qué bonito cuando podemos ser ejemplo en palabra, en lo que decimos. Podemos ser ejemplo a las personas, a nuestra sociedad. Podemos ser de estímulo a las personas con nuestra palabra. Podemos bendecir con nuestra palabra. En conducta, esto es muy importante, es muy importante para todos nosotros. Yo la semana pasada pude mejorar mi conducta, no hice nada malo, en un juego. Pero como pastor yo dije, yo pude ser mejor. Yo pude mostrar amor, compasión, y hay veces que no lo hacemos. Dios quiere que nuestra conducta sea ejemplar. Que si tumbamos a alguien con una entrada fuerte, pues lo levantemos. Parte del juego. Yo fui entrenador de fútbol americano por muchos años. Y yo siempre le decía a los muchachos: ustedes peguen lo más fuerte que puedan, porque ese es un juego de golpes. Pero cuando tumbes a alguien, asegúrate de levantarlo, de decirle: estás bien, y lo vuelves a tumbar a la siguiente jugada. Pero la conducta de nosotros siempre debe reflejar el amor de Dios. Aquí se nos pide ser ejemplo en palabra, conducta y amor. Híjole, ahí es donde yo creo que los creyentes batallamos, y me incluyo. Yo no soy un pastor, pero no soy nada de perfecto, me falta mucho por alcanzar, y cada día Dios habla conmigo. Y lo bueno es que reflexionamos y debemos corregir esos errores. El amor es algo importante. Muchas veces que pensamos que el amor es para nuestro cónyuge, para nuestra novia. Oh, sí, a mi novia yo la amo mucho. Besitos y abrazos, vea cómo se hace exes and no's, vea. Yo la quiero mucho a mi novia. Pero el amor va más allá. La Biblia nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo nos queremos? ¿Ah? Cuando es tiempo de echarnos un buen bocado, queremos lo mejor. Cuando es tiempo de comprar tenis, ¡ay! Voy a ir por los Cristiano Ronaldo 2016. Voy a ir por X. Y queremos lo mejor para nosotros.
Lo mismo se aplica hacia nuestro prójimo, debemos querer lo mejor para ellos. Y hay veces que nuestro prójimo no nos va a brindar lo mejor, pero la expectativa de Dios es que demos lo mejor. Hay veces que nos van a entrar duro, nos van a tumbar, nos van a hacer la famosa plancha, ¿verdad? Que tanto protestamos con el árbitro. ¿Cuál debe ser la reacción de nosotros, jugadores? Equipo, de actuar con amor. Es difícil en momentos así. En espíritu debemos ser ejemplo, en lo espiritual. El cuerpo está compuesto de alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Y el espíritu se tiene que alimentar también para poder ser ejemplo. Tenemos que alimentar este espíritu buscando de Dios. Así como muchos ahorita se van a echar un bocado, ¿dónde van a ir a comer? ¿Ah? ¿Wing Daddy o qué? ¿Ustedes dónde van a ir a comer? Estamos esperando el menú. Ah, nosotros los hombres tenemos ahorita un menudazo, puros varones, por si gustan acompañarnos. Nos gusta comer, es obvio. ¿A quién no le gusta comer? ¿Ah? Hasta pensamos diariamente, voy a cenar esto, voy a almorzar esto, y que el party, que hagan unas tripitas, que hagan esto y aquello. La comida es esencial para nuestra carne, para poder jugar, para poder trabajar. Pero el espíritu también necesita comer, y ahí es donde fallamos. Algunos por dentro estamos más desnutridos que los niños de África que vemos allá en la televisión. Nuestro espíritu es un esqueleto por dentro porque no le damos de comer. Debemos de darle de comer, ¿qué? La palabra, la Biblia, la congregación, la oración. ¿Le estás dando de comer a tu espíritu? Dice la palabra de Dios que debemos ser ejemplos en la fe. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe de que tu vida va a mejorar? ¿Tú tienes fe de que tu amigo va a ser transformado? ¿Tú tienes fe de que vas a ver grandes cosas en tu vida? ¿Tú tienes fe de que esa persona enferma, ese ser querido va a ser sanado? Si tenemos un espíritu saludable, vamos a tener fe. Es la consecuencia, es el bienestar de tener un espíritu saludable. La fe. La fe es importante en nuestra vida. Que atravesamos muchos problemas. No sé qué problemas estés atravesando tú hoy. Atravesamos problemotas y circunstancias que no deseamos a nadie. Y es la fe lo que nos saca adelante. Es la fe lo que nos ayuda a vencer. Y por último, la pureza. Esto es un arte perdida hoy en día porque hay mucha cochambre en nuestra sociedad. Y hay algunos que es lo que buscamos diariamente, cómo ensoquetarnos con las porquerías que hay, que se ofrecen, con las cosas que destruyen. Ahorita mismo algunos de los muchachos tienen un conocido joven que fue, y disculpen la palabra, es un poco fuerte, pero fue y embarró unos trabajadores y los mató. Esa noche lo que él pensaba era tener un tiempo de placer, un tiempo agradable. Hey, chido Juan, let's go party, man, vámonos mi chango, vámonos Omar, nos echamos unas beers y se acabó, we're gonna have a good time. Pues ahorita él, su good time, la va a estar celebrando en la cárcel. Yo estuve en un jurado por 2 semanas de un muchacho que mató a 2 mujeres. Y lo agarramos culpable. Decidimos que era culpable, pero no le dimos la pena de muerte. Este muchacho una noche dijo, yo me voy a drogar, yo me voy a arreglar. Y no fue puro, como nos manda la Biblia. Su cerebro se botó y hizo un desastre tremendo. Historias como esta las puedes ver por mi casa cada día.
por mi casa el día de ayer, un carro se estrelló, se metió una yarda y tenían tapadas las ventanas porque habían personas que habían perecido. Todo porque no buscamos la pureza. Yo quiero decirte que servir a Cristo, ser cristiano, no implica que vas a ser un amargado de primera. Entregarte a Cristo implica que tú vas a vivir una vida saludable. No vas a hacerte un holy roly como pintan por ahí. Ave María. No, nada de eso. Al contrario, vas a ser feliz. Vas a vivir por unas ordenanzas celestiales que van a garantizar una vida sana, una vida fructífera. Te lo digo porque yo lo he vivido. Y te invito a que pruebes a Cristo si no lo has probado. Te invito a que intentes con el Señor si no lo has intentado. Intenta esta vida que te ofrece Cristo, una vida diferente, una vida agradable, una vida con problemas, pero con victorias a la misma vez. Invito a todos a ponerse de pie. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, un día hermoso como este puede ser el día donde tu vida se cambie radicalmente. Yo vivía en la Mariscal, yo vivía en la Juárez, yo vivía en el Electric Q, yo vivía en tanto antro en Juárez. Y llegó un día donde el Señor me cambió. Y dejé toda esa cuchambre y empecé a vivir una vida fructífera. Aleluya. Cuando yo decidí hacer eso, fue cuando las cosas cambiaron en mi vida. Fue cuando yo pude estudiar, pude obtener el mejor trabajo del mundo que yo puedo decir que tengo ahorita, que trabajo con niños en las escuelas. Tuve bendiciones sobrenaturales, pude lograr lo que no había podido lograr. Pero fue cuando yo acepté a Cristo y opté por servirle. Yo quiero que si no lo has hecho, tú lo hagas en esta tarde. Vamos a orar, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en ese aspecto. Señor Jesús, yo pongo cada vida aquí presente y te pido por cada ser. Te pido por aquellos que no te han aceptado, Señor, que tú les brindes esa oportunidad en este día de poderte aceptar como su Salvador. Te pido por aquellos, Señor, que te conocen, pero hay un juego todavía. Te pido que trates con sus vidas, Señor, y transformes esos corazones para que ellos puedan gozar de una vida plena en ti, una vida victoriosa, una vida de paz, de amor y esperanza. Obra, Señor, bendice estos equipos, síguelos ayudando, Señor, a seguir adelante, a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, espíritu y pureza. Tu nombre santo te lo pido, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.